Yendo a la laguna, a la salada de monasterio, cerca de Chascomús, vamos en búsqueda de... Vamos a ver si podemos sacar algunas carpitas ahí. Promete el lugar, un lugar nuevo, vamos a conocer y ojalá que nos vaya bien. Tenemos un largo viaje todavía, Seba. Acá estamos, con las ilusiones intactas, con conocer el lugar este, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es Undercar, suscríbanse, denle a la campanita. Y bueno, déjenos en los comentarios su opinión sobre las carpas. Para ustedes, ¿la carpa es plaga? ¿No es plaga? La única plaga es el humano, nosotros decimos, y fomentamos la captura y suelta de esta hermosa especie. Antes que nada queremos medir la profundidad y saber dónde estamos tirando nuestras líneas. Lo mismo que decimos siempre con Fede, tenemos que saber, así que vamos a medir. Hay bastante junco, bastante obstáculo, pero yo creo que vamos a andar bien, vamos a andar bien. We'll be right back.
llevar una línea aproximadamente a 250 metros. Sí, vamos a hacer un cebadero a unos 250 metros por las grandes, pero un cebadero y hay un buen feeder cargado. Que va a aguantar más o menos 12 horas. Sí, obviamente. Vamos a ver qué pasa. Allá a lo lejos, ¿eh? Jugado con la tanza, 250 metros, a este le queda un poco más todavía. Vamos a ver qué sucede, allá a lo lejos. Sonó lejos, ¿no? Me vació el carretel. No había más tanza. Si mostramos que fue hasta muy lejos. Che, no sé si de qué se tratará. No sé, nunca pegué una carpa tan lejos. ¿Qué es eso? Está no muy sé. Lejos, está muy lejos. Uy, mira cómo cabecea, mira lo puedo tener. Epa. Se está poniendo mala, se está poniendo mala. No, la carpa, lo que pelean las carpas, porque cualquier pelo traería. Lo traería por arriba del agua. Se vería, a ver, digamos, lo traigo patito, como si fuera un bagre, pero. Mirá. Contale ahí a ver qué pasa. ¿Los juncos aquellos? Los juncos del fondo. Ahí. Va llenándose ese reel. Y los palos estos hay que tener cuidado. ¿Vieron cómo llegaba eso? Nunca peleé una carpa tan lejos. De vuelta. Está yendo para aquel lado. No te va a dar para sacarla por los juncos, mira. Después de 6 minutos de batalla, seguimos acá. Sea la carpa que sea, realmente es emocionante esto. Tardarla tan lejos es. Sea la carpa que sea, ¿eh? Pese lo que pese. Acá le tengo que ganar. Está atrás del junco. Ahí se metió el junco. Sí. No la dejé que se te vaya más para allá porque acá. Thank you.
que es la bestia de este. Hermoso. ¿Vamos pesado o no? Valió la pena. Valió la pena la remada hasta allá. La cebada, y dijimos, antes de ingresar, dijimos que las carpas grandes tenían que estar desobando allá en aquella zona y la vamos a pesar. Hermoso carpón de la salada de Moraje. Así que se va. Estamos vivos. Captura y suelta siempre. Esto es undercut en la salada de Monasterio. Y con mucho viento, el día no es el mejor, pero le estamos metiendo mucha garra. Comer unas papas fritas, vamos a hacerle frente a este día tan difícil, un viento norte que nos mató todo el día de frente. Quizás calme y podamos sacar unas carpitas ahora tardecita noche, y si no, mañana será. Huevo y garra no nos va a faltar nunca. Bajoneando unas papas fritas en la laguna La Salada de Monasterio, que buen porte de carpas. Solo dos capturas muy lejanas, a 250 metros. Y un viento, muchacho, que... No. ¿Qué? ¿Qué pasa, Mateo? ¿Se dará alguna más, Mateo? Sí, papá. ¡Epa! ¿Cómo sonó ese río? Vamos abajo porque no veo. Por acá vamos. Tranquilo, Fede, tranquilo. Esté donde esté, voy a pelearla, tranquilo. Había avisado Fede hoy eso. Había avisado. Estaba comiendo unas papas. Yo no veo nada. Está pasando malo, sí. Ahí está. Tranquilo, Fede, que de noche ahí. Pelea tranquilo. Vamos, loco, vamos. ¿Va bien? Sí, pará. Oh. ¿Y? ¿Qué onda, amigo? Mucho viento. ¡Excelente! Tiene este lindo carpón, boludo. De noche. Hermoso carpón. Che, había que esperar nomás. Sí, sí. Pero no saben el viento que hay. Nos mató el viento toda la jornada. No, hermoso carpón. Hermoso carpón. Sí. Fede, ¿eh? Bueno, de noche, con un oleaje terrible, un viento que nos mató todo el día. Pero bueno, ya hacía 4 o 5 horas que estaba en el agua. Y acá tenemos una linda carpa. La
ensalada de monasterio? 5 kilos 780 grados 5 kilos 800. Muy lindo, muy lindo carbón. Vamos a hacer una foto y la vamos a devolver como corresponde. Y bueno, una hermosa, un hermoso carbón, otro macho más. Van tres machos de la ensalada de monasterio. Buen porte, loco. Una jornada dificilísima. Vamos a devolverla. Esto parece el mar, loco. Miren la onda. Bueno, captura y suelta siempre. Mira, se va. Una foto y al agua, che. Lindo esporte por acá, che. Lindo esporte, hay que aprovechar. El agua está calentita, che. Lindo esporte, aprovechen esta laguna que está muy buena. Calculo que un día que no haya tanto viento, una jornada con no tanto viento de frente como tuvimos hoy, los peces van a estar más activos. Sí. Esta carpa salió cerca, estaría a 20 metros la línea. Sí. Las otras dos habían salido a 250 metros. La profundidad más o menos está en 1,80 m, a 250 sí. metros y 1,50 m sí. acá cerca. Así que bueno, ojalá sea alguna base. Así nos despertamos. Mira lo que es esto. Dale, 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 dale. Así nos despertamos. Ey, qué pavada que nos levantemos y pase esto. Pasalo por ahí. Apura la cara, pasar por el medio. ¿El copo, mate? Ponla en la patinada, amigo, que estamos con los reflejos. Eso, ahí la cagaste. Hay unos palos ahí, no sé si van a ver. Ya estamos zafando los palos. Está bastante bajo. Sí, te va a tener que meter. Linda carpa. Lindas carpas. Muy lindas carpas. Sigue picado el asunto. Muy batalladora la carpa. Sobre todo en la parte de acá de la orilla. Excelente. Te juro por Dios, recién me había levantado. Nos habíamos levantado. Había ido a la camioneta a buscar las cosas y eso. No, miren cómo estamos. Más de 12 horas que estaba la caña en el agua. Sí. Más de 12 horas. Una carpa, más o menos como la anterior. Sí, sí. Todos andan ahí en los 6 kilos y pico. Mira, Jonah, recién nos levantamos. Así es. Miren lo que es este carpón, así nos recibe el día. Hermoso, hermoso carbón. Como los de ayer, machitos, no es está casualidad. Difícil, todavía hay viento, anoche había viento, muchísimo viento, la carpa se volaba. Otro macho más, y bueno, va al agua. Y se va a ir con toda la energía esta porque está enloquecida. Parece el mar esta laguna. Terrible como nos mató. Como la cuarta. El promedio más o menos es del quilaje de las anteriores, sí, no la pesamos. Sí. No la pesamos, no, pero anda igual, Ahí, andan los 6 kilos. Ahí, cuesta hasta. Fue un tiburón, sí. Miren. Y bueno, ojalá sea un día prometedor de car fishing. Recién nos levantamos y tenemos todo el día por delante. ¿Qué pasa? Tenemos una carpa. Acá, 250 metros. Una llevada terrible, no pudimos, no alcanzamos a filmar. 250 metros y está tirando, pero parece que está trayendo. No le va a sacar el tapón a la laguna, hermano. Mucha polenta de lejos, mucha polenta. Parar acá. Pero sí, exacto, exacto. A ver, para allá. Para que me tengo el sol acá. Vos sacá y que se enríe la mía, no importa, yo la saco ahora.
boludo, estaba haciendo la fuerza. ¿Eh? Mirá, mirá, mirá cómo se planta. Así que va a ser. Sí. Ah, ¿viste? ¿Que te cansa? Cansa, cansa. Ahí saltar allá a lo lejos, sí señor. Guarda, no, se va a querer ir para los juncos ahí, Sí, baja, baja. Pero está por el otro lado igual, son todas las calles las tengo bien. No, pero pasa por acá. Pasa por acá. Guarda la mate. ¡250 metros! Valió la pena la remada. Miren cómo está esto, parece el mar. Muy turbia el agua. Es la tercera que sale allá tan lejos. Ahí va. Bien. Un poquito más cortita. Así arrancó un nuevo día aquí en la sala del monasterio. Bueno, una linda carpa de monasterio con un viento que no se puede creer. La verdad, hermosa carpa. Difundimos la pesca deportiva, así que se va el agua. Los turis suelta siempre, decimos. Persevera y triunfarás. Vamos. No, no, se llama.
acá estamos de espalda al viento, esperando. ¿Y quién va a llegar en un rato? En un rato va a llegar el loco de la carpa, que vive aquí cerca de... O sea, vive en Capital, aquí a unos kilómetros, y nos viene a visitar a tomarse unos mates. No sé si va a tirar la caña, ¿qué va a hacer? En un rato va a llegar. No olviden suscribirse, gente, darle un like. Y bueno, síganos en Instagram y Facebook, que esas redes sociales las llevamos al día a día. Aquí seguimos. Ojalá salga alguna más. Poniéndole la espalda al viento. Poniéndole el pecho a la situación. ¿Se va? A la vida le ponemos el pecho a todo. Parece que está viniendo alguien ahí. ¡Baja de ese auto! ¡El loco de la carpa! ¡No se escaparon de mí! Me vine. Ni el GPS me podía mandar. Me mandaba para acá, me metí en un campo, no, un desastre. ¿Pero pudiste llegar? Llegué. A la salada del monasterio. Llegué muy bien a la salada del monasterio. Aparentemente hay bastante viento. Me estoy agarrando de acá porque mirá lo que es esto. Dale. Vale, papá, dale. Dale. ¡Sí, Mateo! ¡Dale, Mateo, dale! ¡Sí, Mateo! ¡Laburala, Mateo! Hacer la zona de cebo con el harinado, por más viento que haya, el SCJ está actuando. Y aparte, carpas grandes, carpas grandes. No hemos sacado ningún carpín. Miren lo que es esta carpa. Pedíamos una hembra, aquí la tenemos. Señor, tenemos una acá por devolver, Mateo. Devolvele a Mateo. Y allá el Seba tiene una. ¡Vamos, Seba! Arrancó el pique, señoras y señores. Allá Seba está peleando una. Y esta se va. Se va. Se fue. Y acá tenemos a Sebastián Magariño. Tenemos a Sebastián Magariño. Se te va el palo, amigo. Andá para la derecha. Dale. Dale, Seba. Palenque. Acá la de la zona de los palos. Dale, que con esa la podés sacar a la...
doble captura casi, pero bueno, la devolvimos porque ya hicimos la foto y ya está. ¿Qué pasa, Seba? ¿Viste que con los plomitos? ¿Viste que con los plomitos de la suerte iban a ir? Fede, acá consejo de Fede, plomito para bien. Y viene el carpón, y viene lento, me parece. Viene el erdo. Sí, señor, que viene lento esa carpa. Sacala a tomar aire. Linda carpa. Linda carpa. Mira qué carpón. Es la más grande, me parece. Mira lo que es. Estamos hablando de una. Anda ahí. En el promedio un poco más. Lo bueno que. O tres plomitos de la suerte. Lo que decimos siempre a la gente que el plomo en estas líneas va acá el plomo, con un esmerillón, con un mosquetón, el mismo que va la línea. Se ancla mejor. Y se ancla mejor cuando tenemos estas condiciones. Porque con esto rueda la pelota. Bueno, vamos con la evolución de esta gran carpa. Hermosa. Salada de monasterio, gran calidad de peces. A pesar de las condiciones adversas, le pusimos el pecho, inflamos las ganas de pescar, le metimos garra, trabajo en equipo y corazón, y se nos está dando los resultados. Aquí se va esta hermosa carpa, captura y suelta siempre, así que siga creciendo. Vamos. Con Classic. Esta vez fue con Classic. El hombre cheese lo sacó con Classic. Vamos. A veces cambia. No, hay directo contra la gente, ¿no? Porque nos tenemos que meter, lo tenemos. Como es tan baja, hay tanto viento en contra, nos tenemos que meter casi hasta la cintura para poder tirar y hacer los tiros a una profundidad que realmente tiene que ser. Así que nada. We'll be right back.
¡Animate! ¿Qué onda? ¡Qué llevada, por favor! No, lo pescadora que es esa caña, Mateo. Lo pescadora que es esa caña. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Pasó por arriba? ¡Epa! Bien, bien, bien. Acordate de laburarla como dijimos. Metete, 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 mate, porque es cosa. Es muy bajo. Si Mateo no se mete, puede perder la tensión y que se escape un pez. Metete, amigo. ¿Verdad que no quiero? Espectacular llevada, boludo. No paraba de llevar, Fíjate cómo lo va a ajustar y lo va trabajando como... Pasa por abajo. ¿Está cruzada? ¿Tiene otra? Dásela a Claudio, dásela a Claudio. Claudio, dale, dale, pelea esa. Dale, 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 dale. Dásela a Claudio, dásela. ¡Qué locura! Mateo, qué locura, en tus dos cañas. Lo tenemos a Claudio con la caña de Mateo ahí. ¡Ey! ¿Qué pasa? Tremendo. ¿Viste cómo llevaron? ¿Qué pasa acá? ¡Qué doblete, por favor! No paraba de llevar, no podía hacer. Uy, uy, cómo está esa caña, por favor. Esa linda caña también, ¿eh? ¡Peleando una carpa acá! ¡Uy! ¡No soy acá! ¡Ahí ve! Che, loco, cuando puedan, saquenla. ¿Qué es eso? Esto es cuando se genera la zona de ciego con SSJ, muchachos. La sala de monasterio. Estamos así, estamos así. Tienen mucha fuerza las carpas. Mucha fuerza. Tenía... Tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Me parecía que llevaba mucho dinero yo porque tenía la chavada. No, en los cupos estaba, más allá. ¿Qué pasa, Claudio? Está como a 100 metros todavía la carpa. Si no paraba yo, dale, vos dale aire a esta. No, no podés. ¡Es una enfermedad! ¿Qué es esto? Es una locura esto. No, si este la tiró por allá. Una ballena acá. Dale, vení, vení, vení. Una ballena. ¡No! ¡Esto es un doblete con SSJ! ¡Vamos, Mateo! ¡Terrible, terrible! Miren lo que son estos dos carpones. Loco, loco, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Doble captura. ¿Qué pasó? Tremenda pelea. Es una locura. Agarraron para los funcos, no la podíamos sacar. Y nosotros hacemos captura de suelta siempre. Pienso que la gente de monasterio, o sea, la gente de acá, de Buenos Aires, que venga y demás, tiene que apreciar estos peces que tienen acá. Nada, la verdad que respondieron muy bien al SSJ. Y es terrible. Están cansadas, le va a costar un poquito más porque una batalla... No, fue tremenda. Tremenda. ¿Listo? Esto sale, ¿no? ¿Cuál es la que...? ¡Epa! ¡Tiburón! ¡Esa!
Vaya, vaya, vaya. Uy. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Excelente. Loco, no te copies eso. Che, bueno, a pesar del viento y de las condiciones adversas, estamos teniendo una buena pesca, animales de buen porte, porte medio, promedio de 6 kilos, un poquito más alguno, un poquito menos otra. Y acá estamos con el loco de la carpa que vino a tomarse unos matecitos a la tarde. Y loco, invítalos a todos a que te sigan en tu canal de YouTube, dale. Sí, gente, si quieren suscribirse a mi canal, están todos invitados, no hay ningún problema. Tienen que poner suscribe y listo, y ya está. ¿Cómo es tu canal? Loco de la carpa. Loco de la carpa en YouTube. Así, numeral loco de la carpa, ¿no? En Instagram también, ¿no? En Instagram también. Numeral, bueno, yo acá, más o menos por acá va a aparecer una recomendación. Es el canal del loco de la carpa. Ponelo, porque vayan. Estuve vayan. Estudiando, el 80% de la gente mira los videos, pero no se suscriben. No, a nosotros nos pasa son igual. Son re malos, tienen que tocar ahí. Suscríbanse, apreten la campanita, loco, sí, que les llegue la notificación y ven los videos. 80%, o sea, ven video gratis y no se suscriben. Bueno, ¿pronto va a haber un sorteo en tu canal o no? Va a haber un ¿qué sorteo? ¿Qué vas a sortear, loco? Dos cañas Bog. Muy bien. Sin estrenar, color blanca de 2,40 m, un tramo sola. Papá. A los 500 suscriptores voy a sortear dos cañas. Te vamos a ayudar a llegar. Bueno, vamos, loco, vamos, suscríbanse vamos, al canal del Loco de la Carpa. Dale, sí, dale, dale. Gracias, serán bienvenidos. Vamos. Miren, qué matecito. Miren, un del carpa. No lo sorteo porque no me lo regalaron. Está llevando, sí. Sí, sí, vamos, papá. Otra más, loco. No, muy bueno, muy bueno. A pesar del viento y del feo clima, una buena. Le pusimos garra. Yo estaba pensando en movernos ya hoy a la mañana temprano y el Fede dijo no, vamos a quedarnos y nos quedamos y sí, dio sus frutos. Cuando fui por primera vez al Río de la Plata me gustaron mucho las cañas de Claudio Graciano, que son estas. Las hermosas cañas, no vamos a decir la marca porque. Y bueno, me compré tres igual. Muy linda, muy linda. Muy peleadora. Las carpas de. Linda. Todas parejas, loco. Todas parejitas hermosas. Una más. Y bueno, la vamos a volver acá nomás. Caragüita. Nosotros siempre, con Undercarp siempre va a ser una más. Nunca una carpa menos. Una más. ¿O de coso? Recién le volvimos una. ¿Cuál es? ¡No! ¡Qué llevada, por favor! Recién devolvimos una, Fede. Che, recién devolvimos una y... Pero el bote ahí hundido. Ahí está. Espectacular. Recién estábamos devolviendo. Sí, una. Sí. Otra más. Realmente el SSJ les gustó. Una hermosa gordita. Chiquita, pero. Gordita y peleadora. Adiós. Ya se va rápido. Chau, la toque. Estamos pasando una buena tarde aquí. Espectacular. Sí, vamos a disfrutar lo que queda, ya desarmamos todo y volveremos a nuestra Olavarría natal. Esto es Undercarp, captura y suelta siempre. Y bueno, no olviden suscribirse, gente, al canal, por favor. Den un like, activen la campanita y sigan esta locura. En todas las redes sociales.
soluciona. Recién tiré, Claudio, ¿vos me viste o no? Sí, recién. No sé. Es una locura. Es una locura. Se hizo realmente la zona de cebo con el harinado y con el STJ y no sé, vamos muchas capturas, vamos. Como 5 capturas cada uno van. Es terrible. Impresionante. Y muy buen tamaño, muy buen tamaño. La gente de Buenos Aires acá tiene que aprovechar. ¿A cuánto le queda? 150 kilómetros. 150 kilómetros, tiene una linda lagunita para hacer cartucho, la verdad que espectacular. Digo, estamos hablando de una carpa linda, ¿eh? Estamos hablando de una carpa linda, no la puedo hacer levantar. ¡No! ¡No, no, no! ¡Eco! Impresionante. No, mira lo que es esto, boludo. En los 7. No. ¿Qué tenés para decir? No, nada. Feliz. Impresionante. Tremendo. Esta es la calidad de los peces de la salada del monasterio. Está... Unas carpas terriblemente combativas. Y. Nada. Excelente. Bueno, vamos a pesar el carpón. Siete kilos ochocientos. Bueno, aquí estamos con el video de la devolución de lo que lleva siendo la carpa más grande de la jornada. 7 kilos 800. Un lujo que nos regala esta laguna. Hermoso liberar. Así otro tiene la fortuna de poder capturarla, quizás. Así es. Con algunos kilitos más. Con unos kilitos más. Que siga creciendo. Una bestia. Levantala ahí para que se vea la bestia. ¡Qué bestión! Al agua. ¡Qué va! Salió lo que es... Endemoniada. Cierre de la jornada. Espectacular acá. Ya nos vamos. Unas palabritas cada uno vamos a decir. Y nada, muy contento. Nos puso a prueba... de monasterio, ¿no? Buenos días, muchachos, gracias por la invitación nuevamente, así que bueno, muy agradecido, muy lindas capturas. Ay, y la pasamos muy bien, así que muchas gracias. Sí, saludo también para todos, espectacular jornada acá con los muchachos de Andercar. Bueno, un saludo grande para todos, la verdad que la pasamos acá hermoso con los chicos y bueno, y sacamos una buena captura. La Salada de Monasterio, un lugar con muchísimo potencial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like, activar la campanita. Y bueno, gente, déjenos en los comentarios a qué lugar les gustaría que vayamos próximamente para seguir recorriendo este país difundiendo el carfishing. No olviden, acá en los comentarios, déjenlo. Gracias por todo. Chau, chau. Miren el viento que hay. ¿Qué pasó, Claudio? Mirá, está, bonito. Está, me lo clavo. Está metido ahí, dale. Sí. Me lo clavo ya. Mirá qué disparada que pegó. Uy, va a ver qué trabajar. Pasa, Claudio Graciano. Mirá, va a haber que trabajar. ¿Qué está pasando ahí? Estamos estrenando caña muy blanda. Hace cuenta que tenés un submarino, no la puedes traer las carpas acá. No, se plantó. Vamos a tener que ir a buscarla allá adentro. No te metas tanto, tío. Hay que mojarse. Y habrá que mojarse. Guarda con los pozos. Guarda con los pozos que está lleno de pozos acá, Claudio. Porque puede caer al agua. No, sí, ahí. ¿Qué lo va a perder, Claudio? No, ¿qué voy a perder? Mirá la fuerza que hace, está, me voló la gorra, loco. Me lo pasó de vuelta. Guarda que baja mucho ahí, guarda que baja mucho. Lo voy a mojar porque el carretel empieza a levantar temperatura. No, estoy exhausto. Guarda con el... ahí está hondo, no te vaya mucho. Sí, pero me pide, no tengo más tanza ya casi. Sí, loco, pero ¿qué trae? ¿Un tiburón? ¿Qué trae? ¿Vieron qué? ¿Ves cómo está esa caña, boludo? Esa caña está toda doblada. No, ¿sabés la fuerza que hace esta bestia? ¿Será la bestia de guarda, la salada?
¿Será la bestia de la salada del monasterio? ¿Será la bestia de la salada? No te vayas a traer el pozo, guarda el pozo, no, no te vayas. No, 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 no. Pero está piantada, loco. No, 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 no. Mirá, 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 mirá. No, guarda que está hondo ahí, loco. Guarda que baja ahí. Guarda que baja. No, no, guarda que baja ahí, loco. Es que ahí está en la barranca. Está la barranca. Guarda, guarda, guarda. No, otra vez al pozo. Está la barranca, te digo, ahí, agarrame, por favor. Que tengo familia, loco. Está al límite, la tanza está... Es tuya, es tuya, es tuya. La tanza está, ¿viste cuando hace ruido la tanza? Che, linda, ¿eh? Tenemos dominada la bestia de la salada. Tenemos dominada la bestia. Tenemos dominada la bestia de la salada. Es la bestia de la salada. Esta es la bestia de la salada. ¿Esta es la bestia? Mirá, 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 mirá. Se te escapó. Te cortó. Me cortó. Te cortó. Me cortó la tanza, me cortó. Se cortó la bestia. Ay, Dios mío. No te puedo creer. ¿Qué pasó, loco? Me cortó, pegó un giro. Mirame. Se enredó en la aleta de arriba. Y se cortó. Le dobló el anzuelo. A veces, el loco, la carpa falla, no siempre. Va la cara. Andate, no vuelvas más. Me quiero ir a Buenos Aires nadando. ¿Qué pasó, loco? Hicimos todo bien, loco. Ya, hicimos todo bien, pero se me escapó. Una bestia. ¿Tiene un celular en el bolsillo? No, no, no. No, era una bestia, era grande, ¿eh? Te pasaron tantas cosas que ahora estás tan enroscado, vas pateando desolado, revolucionándote estás. Más un vicio nos persigue y te veo condenada. Los colores que pintabas en castillos de cristal.